claro que para nosotros la naturaleza de actividad sexual en un ámbito de privacidad es lo que cubre toda la necesidad de protección. Los desnudos pueden ser artísticos, públicos, en la playa, en un campo nudista, lo que sea, solo va a traer problemas. Pero bueno, usted ya lo decidió así. Vamos al tercer párrafo. El tercer párrafo es un agravante específico. De acuerdo al proyecto de la senadora Ledezma, es cuando la conducta descrita en el párrafo anterior fue realizada transgrediendo la presunta expectativa de intimidad. O con ánimo de lucro, la pena prevista se elevará en un tercio, en su mínimo y en su máximo. ¿Estamos de acuerdo en la agravación de la conducta? ¿Estamos previendo una pena superior? Bueno, acá pone los tercios del mínimo y el máximo. Presume, Nosotros íbamos a exactamente. decir de 8 meses a 4 años de prisión. En definitiva, si era 3, pasará a ser 3 años y 4 meses, perdón, en el caso del proyecto de la senadora Ledezma, y 4 en el que nosotros estamos proponiendo. Bueno, habrá que saldarlo. Lo que sí, coincidimos en el ánimo de lucro, no habría ninguna duda en eso, pero lo que no es aceptable, y en esto le pido también, pero no sé ya para qué, pero que se entienda cuál es la objeción. Cuando usted describe la conducta como fue realizada transgrediendo la presunta expectativa de intimidad, le está escribiendo la defensa a la gente, porque incorpora al tipo penal un elemento subjetivo, psíquico, espiritual. Entonces, simplemente con que el sujeto activo, el reo, diga: "No, no, acá no había ninguna expectativa de intimidad, me autorizaron a que lo publique", la causa se terminó. Si nosotros nos mantenemos en el segundo párrafo, es algo objetivo. Se difundió algo obtenido en un ámbito de privacidad y la cuestión está terminada. Si le agrega ese otro requisito, diluye las cosas. De modo tal que, como le digo, todos los elementos de un tipo penal se deben acreditar, no algunos. Entonces, ¿cómo va a acreditar a usted la expectativa de intimidad si el delincuente se la niega? No, este señor o esta señorita no tenía ninguna expectativa de intimidad y me dijeron que haga lo que quiera con esas fotos, filmaciones, videos o lo que fuera. Te arruina la protección de ese modo. Lo otro es objetivo. Se obtuvo privadamente y se difundió, paga. Es penado. Acá se pretende agravar, con ánimo de lucro está perfecto, pero transgrediendo la expectativa de intimidad, excluye el dolo asegurado que usted tenía en el segundo párrafo, que es obtener en un ámbito de privacidad. Por eso esto verdaderamente no está bien redactado. No se puede incorporar un elemento subjetivo a este dolo que usted le señaló por obtener cosas privadamente, por proteger la privacidad. Es más, un elemento subjetivo con que simplemente, y lo digo una vez más, referir que había sido autorizado, la cosa se terminó. Está mal. Entonces, yo propongo, cuando la violación del secreto responda a un ánimo de lucro, perfecto. Y le pido atención en esto último. O se concrete con el propósito de causar sufrimiento a otra persona. ¿Por qué? Porque esto último, que incluiría entonces el despecho, la venganza, el rencor o lo que fuera, son las palabras de la ley en el inciso 12 del artículo 80, que es precisamente el femicidio o el feminicidio, mejor dicho, vinculado. Esto es lo que no hace tanto tiempo introdujo el Código Penal o la Ley Penal Argentina para abarcar todas estas posibilidades de cuando se mata o se maltrata para causar sufrimiento a otra persona. Entonces, sí, el sufrimiento es psicológico, moral, económico, material, corporal,
lo que fuera. Y ahí cerramos perfectamente bien la cosa. Cuando uno publica o facilita la publicación de estas imágenes obtenidas en un ámbito de privacidad y lo hace con ese dolo de propósito, que es hacer sufrir a aquella persona de la cual la ha obtenido, la pena debe ser agravada. Del modo que ustedes quieran, subiendo el tercio, el mínimo del máximo, oyendo algo concreto que puede ser 8 meses a 4 años de prisión. Pero no incluya eso de la transgresión de la presunta expectativa de intimidad, porque ahí se mete en un fangal del cual no sale más. Y no va a haber nunca condena en este tipo de juicio. Piénsenlo, doctor Barrigli, deje la mayoría, deje la minoría, ubíquese en fiscal, en abogado o en juez. Y a lo mejor una me da. Está bien, ¿no?